Bienvenidos, soy Lord Tank, creo que estamos en un nuevo vídeo y hoy toca estrenar a Andrea Di Liberto, al personaje femenino. Sí, vamos a comenzar la carrera y esperad un momentito, oiréis un ruido, voy a cerrar la puerta. ¡Ay! 13 de septiembre, ah, claro, es la última vez que he jugado con ese personaje, vale. A ver, con cuidado. Que luego, si no, viene una racha y luego si es un portazo, cuando en realidad ni apenas toca la puerta, ¿sabes? Quiero comprobar la diferencia entre el... A ver, dificultad, pues hemos dicho que en fácil, ¿no? No, broma, broma, el experto, autoguarda, carrera así. Formato de partido, tenis real. Tema bienvenida, el objetivo, bueno, esto va a ser exactamente igual. Lo único que va a ser en femenino, claro. No me dijisteis, no, me he equivocado. Vamos a leer los mensajes. A ver si es exactamente igual. Es un placer darte bienvenidas. Es una cosa enfrentarte a los mejores jugadores del mundo. Seguro que te explicas el mejor de tus juegos cada vez que salgas a la pista. No esperes un momentito y te es una carrera larga y próspera. Si te surge algún problema, no dudes en ponerte en contacto con mi secretario de oficina. Ahora ya has triunfado, seguro que no te acuerdas de tu primer entrenador. Cuando uno se dedica a esto, la deformación profesional es inevitable. Así que me gustaría darte algunos consejos amistosos. En primer lugar, ya no juegas en el circuito junior. Ahora te enfrentas a adultos. Cada mes puedes jugar un evento preparativo, un torneo. Bueno, esto lo sabemos todo. Soy un hechicero. Así me llama la gente. ¿Por qué? Pues porque consigo hacer magia. ¿Algún problema? Pues nada. Soy seleccionador nacional de España. Antes sabéis que con otros con Argentina. Estás haciendo tus progresos y tienes potencial. Si sigues mejorando, puede que vuelva a contactar contigo. Con un poquito de ayuda, con un poco de ayuda de mi libro de especial de hechizos, no creo que sea descabellado pensar que algún día puedas representar a tu país en competiciones internacionales. Buena suerte en tus primeros torneos personales. Seguiré tu trayectoria con magia y afecto. Pues vamos a empezar. También atacante de fondo. Vamos a ser exactamente igual. Tabla de Wii. Vale, claro, esto no vamos a conocer a nadie. A ver. Quiero ver a ver qué tal. ¿Cuánta diferencia hay? Pues no sé, la velocidad, bueno, no sé si será la misma. Y eso, el saque me hace mucha. Me gusta mucho más el saque, no sé por qué. No es que me haga mucha gracia, porque ya sabes que es una coletilla que tengo. O sea, una coletilla, una muletilla, perdón, que tengo. Creo que se dice muletilla, no coletilla. No sé, ahora estoy dudando, ¿eh? Ahora veis ahí, hay otra vista ya enfrente en un. En Dubái o algo de estos, seguro, en un. En un lugar de estos. Y vamos a jugar. Uf, qué complicado saca, ponerse como la edad perfecta. Ah, bien, 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 bien. Es completamente distinto el saque. Pues le doy perfecto y no sé cómo. A ver. Oye, pues este personaje, qué bueno es, ¿no? Madre mía. ¡Ahí va! ¿Qué ha hecho mi personaje? ¿Qué ha hecho Dilly? Le vamos a llamar efectivamente Dilly, ¿vale? Vale, bien, 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 ¿no? Madre mía, cómo saca. Ya sé que saca muy bien o algo, porque madre mía. Pasa que este es un saque completamente cortado, ¿no? Es. No sé. Así estoy jugando yo últimamente. Todo cortado, de hecho. De hecho, no sé por qué he perdido la confianza. La confianza en mi golpe, en mi derecha. Y estoy jugando todo con cortados. Diría, no ganan nada, ¿no? Pues sí, ganan partidos. ¿Cómo? No lo sé. No sé cómo lo he hecho, pero he ganado, pero con algún partido así. Jugando solo a cortadas, tanto de derecha como de revés. Bueno, de revés sí la pego bien. Uy, que me la como si no. Ahora al otro lado. Bueno, también creo recordar que se nos hizo fácil el partido contra. El partido inicia con nuestro otro personaje, ¿no? Así que no hay que fiarse demasiado. Con una dejada antes del final del juego. Vale. Bueno, como ya sé hacer esto, antes cada vez que me venía esto digo, ah, pues ya he perdido esto, no sé, no sé cuántas, ahora ya no. Ah, muy complicado, imposible esa. Que llevo un pañuelo. Interesante. Va a ser como nuestro otro personaje, ¿no? Como todos. Que llegan a. De esos que llegan a todos. ¡Ay! ¿Sabéis por qué he hecho eso, no? Por intentar subir corriendo ya para volver, para hacer el golpe ganador.
Venga. Al otro lado ahí. Al otro lado. Allí. Voy a intentar hacer una volea de estas. Que eso me cuenta como punto de volea. A ver si con un poquito de suerte. Pero bueno. Bueno, le he pegado fatal, ¿eh? O sea. Man, no, es que le he pegado fatal. O sea, le he pegado tardísimo. Pues ahí lo tienes. Buena esa, buena esa. Este capítulo, yo creo que va a ser muy corto. He ido más a saco, no como en otro personaje. Que como era nuevo, pues no me acuerdo nada. Y venía un poquito más observando todo. En este voy ya más a saco. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a intentar igualarle. Vamos a intentar hacer el Deuce. Y ya. Bien. Pues ya podemos jugar en otra vez con las dejadas. No sé por qué, pero me gusta más a mí este saque. ¿A vosotros no? No sé por qué. Bueno, o a vosotras. Claro, es que no sé si hay alguna mujer, ¿no? Alguna habrá seguro. Ahora, que se haya manifestado. Que ya quiero pegar muy pronto para que no. Vale, a ver. Y llega eso también. Eso es dejada. Bueno, otra vez. ¿Cuenta cómo ha dejado ese golpe? ¿Dejada de volea cuenta? Ah, pues sí. Y se me vuelve a desconectar la sesión de Visual Network. No sé qué es lo que pasa. Pero bueno, da igual. Perfecto, vale. Hay que pegarle cuando está arriba del todo. Ahí es cuando hay que darle. Me la he pillado ya contra pie. Muy buena esa. Es decir, hay que pegarle ya. No sé, eso es extraño. Yo normalmente pensaría que habría que pegarle en el momento en que en la vida real hay que darle, ¿no? Ay, qué mal lo he hecho. Ay, muy mal, muy mal. Ay, no te es que se echa hacia la bola. No se lo habéis visto. Se echa en el último momento corriendo hacia la bola. En vez de esperarla. Y esto, o sea, normalmente a veces que le ataca. Pero lo suelo ver antes. Esta vez ha atacado y no lo he visto venir. Y me lo he comido. Ay, qué pena. Ahí, de lado a lado. Ah, pensé que se había acabado el punto ya. Ahí, un poquito flojo esa. No, muy suave, muy suave. Bueno, pues vaya punto, ¿no? Bien ahí. Y ahora la revienta ese otro lado. Bueno, la he pegado muy mal, pero la he reventado bien. Y ahora 10, o sea, 18 golpes. Ahora, último punto. Espero. Ahí no me ha salido. Pensé que iba a llegar más forzada. No, muy mal globo. Vale, no se ha igualado ahí. No sé qué llevan. Eso es un. No sé qué chotes que eran, no me acuerdo. Pero es eso, creo. No me sale la palabra ahora. De lo que parece que es eso. Buah, en toda la línea. Pues la ha clavado, eh. La clavó y genial, la ha hecho muy bien. Vale, están todos los vídeos subidos. Lo que pasa es que. Bueno, ya habréis visto que no he subido tantos vídeos. A lo mejor no habéis visto. Depende. Porque esto sería a lo mejor. Depende todo cuando suba este. Pero bueno, el domingo no he subido muchos vídeos. He subido dos. Bueno. He subido dos, pues. A ver. Vale, ya podemos subir de nivel. Sobre todo principalmente porque tengo que volver a subir solo. O sea, tengo que subir un. Voy a empezar a subir un vídeo por día. No tengo muchos vídeos grabados, entonces. Por lo que comenté, vamos. A ver, pues vamos a subir ahora de nivel. A ver, estadísticas. 12-7. Y salir. Bueno, vamos a apuntarnos a algún torneo. No sé si sean los mismos que en otro personaje. Es decir, el calendario no sé si será igual. A ver, ahora lo veremos. Y nos apuntamos en el torneo. Y en el próximo episodio pues ya veréis el primer partido. Y quiero ver quién es.
¿Qué personajes hay? Porque no sé qué personajes habrá. A ver. Con otro personaje hemos jugado en sintética, ¿no? Pues en este en tierra batida. Que no me gusta en la tierra batida, nada más empezar. Parece más complicado, es más peloteo. Y nuestro personaje, al no ser muy muy resistente, pues no me gusta, pero bueno. Vamos a subir de nivel ahora también, de todas maneras. Ver cuadro, mírame, con un argentino. Chanu de Huille, otra vez de Huille. Brinker del Río. Gutiérrez Vasca. Y nosotros contra Vicente. A ver, mi jugador. Evolución del jugador. Y también va a ser. Vale, perdón. Va a ser al igual que el otro juego. Va a ser al igual que el anterior jugador. Es decir, se todo a tope de defensivo. A ver. ¿Y qué tiene que hacer? Ah, vale, bebé. Ay. No, ver información del torneo. O sea, rankings. Vale, Wondia, Kisafina, Jankovic. No la conozco. Ivanovic, Bouchard, Naka, Stepanova y Rama. Pues conozco a Serena Williams, a Wondiaki, a Safina, a Jankovic, a Ivanovic y a Bouchard. Esta no la conozco. Esta y esta no la conozco. Bueno, pues ya hemos visto más o menos un poquito todo. Y en el siguiente episodio nos enfrentaremos a Julieta Vicente. Espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima.